calles desoladas, plazas sin personas, iglesias cerradas y portales sin afluencia de población. Presencia policial y militar en cada esquina. Es lo que se vive en la cabecera departamental de Chalatenango, luego que se decretara una cuarentena especial donde los salvadoreños deben salir únicamente si les corresponde según el último dígito del documento único de identidad. A esto también se le suma el paro de labores del servicio de transporte público, medidas que han funcionado. El día de ayer pues pudimos notar esa ya disminución en la cantidad de personas que se encuentran en la cabecera departamental. Ya no vemos las colas en los bancos, las colas que habían al entrar a los supermercados, lo que la gente también llegaba al mercado municipal. Eso ha hecho pues que la gente ha acatado de alguna manera las recomendaciones que se daban. La comuna chalateca, después de conocer estas nuevas medidas, modificaron el horario de atención del mercado municipal para atender a toda la población. Hoy más que nunca, con esta disposición de que la gente no puede más que uno o dos días a la semana ir a comprar a la farmacia, a los supermercados, a los mercados, también nosotros habilitamos nuevamente el mercado municipal todos los días, de 5:30 de la mañana a 2:00 p.m. Primero porque en un principio habíamos acatado de que por disminuir un poco la cantidad de personas, el domingo se cerraba. Pero ahora si tú te tocaba domingo con tu DUI y está cerrado, entonces lo habilitamos nuevamente el mercado. También el alcalde de Chalatenango nos daba a conocer que según los dos casos positivos que se reflejaron en el portal el día de ayer, uno de estos sí es perteneciente del municipio, mientras que el otro no. Veamos. Para nosotros como municipio, un caso positivo, hablando epidemiológicamente, es un tema bien complicado, porque un caso positivo, ¿qué significa? Si tuvo contactos, si hubieron nexos, es decir, eso es un problema grande epidemiológicamente hablando. Entonces, averiguamos, y acabo de hablar también con gente del CIVASI y me decía, mire, realmente sí, aparecen dos casos positivos, pero nosotros tampoco hemos identificado a la persona. Probablemente hubo algún error a la hora de digitar, pero por eso fue que mi llamado en la red social dice aclarar, y importante la información, porque también genera pánico en la población. Además, el alcalde manifestó que continuarán con la labor de seguir entregando bolsas solidarias y kits de higiene a la población más vulnerable y que lo necesita. Con imágenes de Adelso Aquino, informó para CN Noticias, Kevin Hércules. A la orden.